Esa música tocada con violín es lo que plantea Japound como la forma correcta para salir como Orfeo triunfante del infierno y llevar en la conciencia la presencia de todas nuestras muertes. Tal es el trabajo del poeta esencial, descender al infierno y cargar de manera auténtica con todas nuestras muertes. Por eso en el cantar 75, Pound, antes de llegar a esta música que es de Clement Jeannequin, en la versión de Francesco de Milano para laúd, que en algún día en la vida real de Pound en Rapallo, Olga Rude, su compañera de vida violinista, lo tocó en el violín. Es el canto de los pájaros, y aquí es la parte inicial donde dice: recuerda tú que estás dormido, que has de despertar a la muerte, y allí escucharás el canto de los pájaros. Y entonces Pound escribe estas palabras: del flejetón, Gerhard, emerges y vienes del flejetón, con buxte jude y clajes en tu mochila, con el stand de Buch de Sash en tu equipaje, no de un pájaro, sino de muchos. Y así me siento
En este momento de café con ese mendiola, que he salido del flejetón, que entiendo ahora con claridad a prácticamente pues 11 días de mi cumpleaños 69, que ya hice el descenso al flejetón y que he salido triunfante. Por eso aquí doy la noticia con música y con eso conduzco ya mi reflexión cotidiana del café con ese mendiola hacia la cuestión de lo esencial en poesía. Entonces, voy de nuevo a compartir mi pantalla para, espero con imágenes claras, integrar lo que sería la cuestión a tratar. Y tal como viene integrándose esta reflexión de imágenes visuales y auditivas, hemos llegado a un territorio de la interacción subjetiva, de cualidades de múltiples formas trascendentales para mi conciencia, porque al poder interpretar la obra cinematográfica de Leopoldo Laborde, y yendo en concreto en una primera acción imaginativa hacia la lectura crítica de Sin Destino, yo comprendo que estoy ya reuniendo sin titubeo un trabajo de más de 30 años de buscar lo esencial para transmitirlo en la cultura sin ambages y sin engaños. Y ya de esta manera, a partir del trato con Laborde, que me llevó al trato con el cine subterráneo contracultural mexicano, de donde pues no me he desprendido jamás, creo que se reúne ya un sistema de relaciones intelectuales con la estructura, cuando menos, de una tela de araña, donde interrogándome por la cuestión del morbo en la opinión pública, que es el alimento del fraudulento, llegamos a la cuestión del origen mismo del periodismo mercantil contemporáneo, que, como se pudo ver, fue producto básicamente de ese morbo, el crimen que podrían ahora llamar las histéricas feminicidio, Ellen Jewett, a principios del siglo XIX en Nueva York, Estados Unidos. Y nos movimos con cuidado hacia el territorio de la violencia inaudita, narrada desde el punto de vista de una niña que fue ir a la lectura de Cartucho de Nelly Campoello para curar a mi hermenéutica. Diré del waffle con miel de maple, que es la obra literaria de Juan Rulfo. A mí la literatura cada vez me interesa menos y me preocupa más y más y más el arte de la realidad, el arte que produce libertad política
y no contemplación estética. Digo hoy, amariconada, eso no me interesa. Yo lo que quiero es realmente transformar la historia, cambiar la vida. Y eso es lo que me aportó la lectura cuidadosa de Cartucho y de ahí en adelante de la obra completa y lo que se puede entender de la vida real de Nelly Campobello. En ese ejercicio fue donde sentí la necesidad política de religar mi conciencia con la obra de William Shakespeare, un autor al que sentía hace 2 años poco estudiado de mi parte y que no podía abandonar al olvido sin reencarar su estudio. Entonces me propuse ver si podía leer de corrido sus obras completas en lengua inglesa, y es lo que durante prácticamente año y medio hice todos los días, releer completo a Shakespeare en inglés. Y de ahí es donde hemos ido ingresando ahora ya en un intento de translación o de traducción hipercrítica a la lectura de Shakespeare en mexicano, en español, en hispanoamericano, en latinoamericano. De ahí quizá más con exactitud a chicano y pachuco, a cabrón y rascuache. Y entonces el encuentro con la obra cinematográfica de Laborde me crea esta seguridad de venir saliendo del flejetón, de haber cruzado ya el río de la vida y la muerte, y haber descendido como poeta esencial al infierno de la existencia, para encontrarme con nuestra gran cultura occidental de muertos y muertas, pues en cantidades de no poderse contar, que de tal manera me llevaron pues a escuchar la respuesta de lo que Rainer Maria Rilke llamaría el ángel, y con eso cargar con todas las muertes y salir del infierno, y pues de esa manera haber cruzado el purgatorio de lo que fue los últimos pasos, mi trabajo como docente universitario asalariado, hasta llegar a este momento donde ya soy ese Mendiola tomando café con ustedes y hablando así de la realidad. Con ello, digo, hallo la fuerza dialógica del cine de Laborde, lo que aún no ha sido interpretado del cine de Laborde, como lo que constituía un hilo de Ariadna para no perderme en el laberinto del purgatorio de la mediocridad actual. El momento histórico que vivimos, que es el del nihilismo, hace que realmente todo sea mediocre, todo sea fallido, todo sea incompleto. Es mi certeza de medir estos ya 21 años del siglo XXI, donde no ha pasado realmente nada nuevo, todo ha sido repetición. Y de ahí considero importante poder crear las condiciones de romperla con acciones de comunicación, espero, totalmente anormales, fuera de lo que sería el jueguito vulgar y morboso de los medios de la opinión pública, y el actual jueguito poca cosa de lo que sería el subterráneo y la contracultura, que realmente no logran generar condiciones a contrarrestar a la tiranía criminal de AMLO.
de tal forma lo que estamos viendo en pantalla es la selección que hizo el mismo Leopoldo Laborde de todo lo que llevaba filmado para que su amigo y maestro Jorge Ayala Blanco pudiera mostrarle a todas las personas a las que sintiera la necesidad de mostrarles la importancia de la obra cinematográfica de Leopoldo Laborde. Entiendo con Ayala Blanco que estamos viendo a un cineasta realmente de polendas, ya antes, a un cineasta de garra. Por ejemplo, lo he estado comparando y voy a utilizar adjetivos científicos con las joterías mamonas de Michel Franco. ¿Han visto ese cine pendejo? Ese cine de niño clase media creyéndose revolucionario e identificando los conflictos de la lucha de clases en México, Michel Franco, que en su puta vida se ha subido al metro, que todo el tiempo ha andado en coche. Eso es lo que yo no veo en el cine de Laborde. Laborde no ocurre en ese territorio color de rosa de izquierda, de los mamertos que han hecho cine prácticamente en México desde 1975 hasta la fecha, sobre todo la infinita cantidad de mamertos que han hecho cine industrial, comercial. Laborde allí es realmente una mancha, un pecado, ese libertinaje que tanto escándalo les da a los mediocres del nihilismo. Y entiendo que así también es como lo juzgan ya más personas. Por ejemplo, logré conversar con otro amigo y maestro en estas cuestiones, Lauro Zavala, y Lauro me dijo que se iba a esperar hasta que Laborde se muriera o él se muriera para hacer el juicio sobre el cine de Laborde, lo cual me dio a entender que no se atrevía a juzgar. Quien conoce a Lauro Zavala, como lector de novelas es muy poquita cosa, por eso no entiende las tramas bien de Laborde. Y como estudioso del cine, yo lo considero suavemente aquí como cual, oportunista, no se arriesga. Y me dio gusto ver que no se atrevía a decir nada sobre el cine de Leopoldo Laborde, tal como suele ocurrir entre lo que llamaremos los críticos de pedigrí hoy día. No se atreven a juzgar el cine de Laborde. Lo ven realmente con miedo, con temor, con espanto, como deben de verse las grandes obras. Si dependiéramos de los críticos de arte, hoy todo el mundo estaría leyendo en español a Mistral, cosa que nadie está haciendo. Los críticos y lo que va haciendo el canon de las épocas inmediatas y superficiales endiosan nulidades, porque la tarea básicamente de la crítica mercantil es redomesticar, devolver a la jaula a las conciencias. Y entonces casi nunca perciben a los auténticos poetas esenciales. Es cosa de ver La suerte real de Hölderlin, de Dante Alighieri, de Guido Cavalcanti, del mismo Clement Jeanicard, el de la música de los pájaros. Y ahí es donde yo veo situada orgullosamente la obra cinematográfica de Laborde. Y ahí es donde estoy produciendo la normalidad, espero,
de este tramo de café con ese mendiola. Por eso, esperando intervenciones por el chat de preferencia para mejorar la interpretación, ahora voy a volver a compartir en mi pantalla Cine de la Borde para de ahí empezar a pensarlo más en Shakespeare y de ahí a tratarlo de profundizar en el decoupage de Sin Destino. Y en lo que me queda de tiempo con la presencia de Bella Bella, intentaría, pero sé que será complicado, un salto mortal muy importante, Bella Bella, hacia la casa del Deán y sus murales. Porque con esta acción creativa en la que estamos aquí ya inmersas, he comenzado a redactar el texto sobre la casa del Deán. En este momento llevo aproximadamente unas 20 páginas. Me gustaría ir conversando aquí en Café con ese Mendiola sobre lo que ahí estoy aprendiendo con esa escritura. No se debe ver por razón de derechos de autor, si comparto en mi pantalla el escudo del Deán que estoy estudiando ahorita para ver cómo educó a sus sobrinas con ese escudo. Pero sería para mí como explicar Sin Destino, como nuestro escudo de armas de la chocha Chiriquilis. Por eso vuelvo a poner en la pantalla lo que sería ahora mi idea completa de la primera unidad narrativa de la película de La Borde. Esta primera unidad narrativa, entiendo yo, está constituida por un movimiento de tres secuencias cinematográficas. La primera es Francisco en su trabajo de lumpen proletario degradado, masturbándose para un cliente en un baño público asqueroso. La segunda es la conversación que tiene con David, su amigo, para que le dé drogas químicas para que se siga degradando. Y la tercera secuencia cinematográfica es verlo a él drogándose en un baño igual de asqueroso y miserable que el del principio. Esta sería la primera unidad narrativa. Allí es donde sería importante ahora empezar a ver los pasos cinematográficos, los planos, el encuadre, los movimientos de cámara, los movimientos de actores y todos los elementos que integran, como ya vengo tratando de decir, un cine fuera de lo normal dentro del cine. Bodrio mexicano, cursi, ¿no? Es el mejor del mundo, es el mejor del mundo según Hollywood, el cine mexicano, pero según los requerimientos de la poesía esencial, nuestro cine todavía no logra casi nada. Son muy pocas realmente las películas esenciales. Entonces, aprovechando eso, tu capacidad multitareas, Bella Bella, para que veas lo que sienten también tus estudiantes. Veamos y escuchemos con cuidado
el inicio de Sin Destino. Espero que se encienda. Entonces ya sabes, güey, ¿eh? Esta pastilla no te la vayas a tragar, güey, ¿eh? No la vas a masticar, güey. Nada más te la tragas, güey, ¿eh? Bueno, güey, saca la mano. Pues nada más te acuerdas, güey. Porque si no, luego te sale una puta espuma como un perro rabioso, güey. Te acuerdas, güey. No me has visto por aquí, güey. ¿Qué me estás haciendo? Nada, güey, vine a ver qué onda. Yo tenías algo, güey. ¿Qué? ¿Algo de qué, güey? Droga, güey. Un chocho. Me estoy bien nervioso, güey. ¿Qué lloro? ¿Qué te pasó? Tuve una pinche chaqueta enfrente de un güey, cabrón. No mames, nada más esperaba ese pendejo que me viniera a chupar la corneta, güey. No mames, suéltame. Oh, no me traigas tus puterías conmigo, ¿sí? Chocho, güey, algo, no, güey. No seas mala onda. Eso es mamada, güey. No traigo nada, güey. No traigo nada. Suéltame. No traigo nada. Aliviándome, uno es mala onda, güey. No traigo nada, hijo. ¿Sí? No, pues yo te le diste a este güey, no mames. Güey, aliviándome a mí, güey. ¿Qué? ¿Y también el del otro güey fue fiado o qué? ¿Eh? No, güey. Pero pues nada más es para comer, nada más me dio para comer, güey. Ya van como 3 semanas, güey. ¿Que no me vas a pagar o qué? Güey, no seas mala onda, güey. Pero va a ser fiado, ¿eh? Fiado otra vez, güey. Luego te pago. No, güey, no tengo, no tengo la culpa de que me traigas mis puterías, güey. Muchas puterías que me traes. Ándale, güey, no seas mala onda. Nada más una ya. Lo que sea, lo que pero sea. Pero no me agarres, güey. Ya. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Aguanta. Sí. Ya, cállate. Ya. Cálmate, me acabas de aliviar, güey. Gracias, güey. No, no, ¿cómo que gracias? No me lo debes, güey. Sí. No me has visto, culero. No. Va.
Son cuatro secuencias cinematográficas las que acabamos de ver y son lo que integran la primera unidad narrativa o presentación de la obra en Sin Destino. Constituyen, y ahí es donde estaría un inicio de las diferencias de Laborde, que en esta narración están jugando un papel muy importante, yo diría que para quienes ya no son público tragapalomitas, los actuantes esenciales de esta primera unidad narrativa y que van a constituir los actuantes de la película completa, para mí, son la luz, el sol y los aviones. Entiendo que en un experimento antropológico de los inicios de lo que sería ya el cine institucional hollywoodense, unos misioneros protestantes norteamericanos llegaron a un lugar donde había una comunidad, según recuerdo, africana, que nunca había tenido contacto con la electricidad. Les llevaron a proyectar una película de vaqueros de Hollywood, de blanco y negro, para estudiar cuál era la reacción del público ante la película. Y lo que les dejó mudos y los obligó a reconsiderar cómo iban a organizar su categorización fue que de la película de vaqueros, la comunidad africana, lo que tenía muy claro era la historia de una gallina que había aparecido en un momento de la película y había volado espantada. Y eso era lo que habían captado como el protagonista del relato. Los africanos sintieron que todo lo demás era contexto. Y les pareció muy divertido que para contar la historia de la gallinita, que salieran tanta gente haciendo payasadas para ver el sufrir y el existir de la gallinita. Eso es ver el cine de verdad y no tragarse el anzuelo. Entonces, para no tragarnos el anzuelo con Sin Destino, yo estoy diciendo lo que más me maravilla de Laborde en Sin Destino, en la primera secuencia, es cómo va actuando la luz y luego el valor del sol, como vamos a decir, acontecimiento de iluminación, que es con lo que se constituye la verdad esencial de la cinematografía, con calor lumínico, calor lumínico. Laborde capta el calor lumínico, no anda haciendo novelitas, obras de arte, no, él capta calor lumínico, lo mete a un aparato técnico, luego lo revisa y lo edita y va construyendo narraciones por fuera de la forma novela burguesa, muy próximas en elementos genéricos. Eso es lo primero que me llama la atención, ir a lo esencial de su película. Va a haber momentos ya donde el papel del sol es, diré que aturdidor, sobre todo ya en la parte final, el paso, diré, de una iluminación con sol a otra iluminación con sol. Aquí la voy a poner sin sonido y espero que la puedan es esta luz de Francisco ya criminal.
Es esta luz donde toma el cofre, este cofre pequeño que ya no va a soltar. Ahí está la luz del sol. El sol en una habitación tétrica, siniestra, sucia y destruida. El sol, la luz del sol. Ahí no hay, entiendo yo, luz eléctrica, solo estamos viendo lo que ilumina el sol. Aquí está ya un cadáver. Ahí está Francisco. Ahí está David. Y la historia del sol, la luz, los aviones, nos plantea un sueño resuelto sobre el deseo esencial del sujeto individual simple de asesinar mujeres, para que haya un yo falogocéntrico que obedezca la gramática del lenguaje. Tiene que haber inicialmente y de forma constante y brutal el deseo de asesinar mujeres. Más en concreto, el deseo de asesinar cuerpos del sexo femenino, que es lo que aquí ya ocurrió. Vemos un falso yo grande que castiga a un falso yo chico por ese crimen, pero también por el modo como le saca la pistola y se la muestra, es un acto de amor entre putos machos. Porque el deseo de asesinar mujeres se convierte en el deseo de amar machos golpeándolos. No te mato, te golpeo. Vamos a matar mujeres. Así se va constituyendo la conciencia de todo yo que obedece a la gramática. Y peor aún, si la obedece siguiendo las reglas de la gramática que nos ha querido imponer como un corsé, un grupo de patanes españoles que luego han clonado patanes como ellos en otros países, para inventar que existe una academia de la lengua que sabe cómo debe ser la gramática de una lengua, más en concreto del español, que es lo que aquí estaríamos ya creando. Pero entonces ya vemos ese momento, está escindido el yo real en un falso yo chico, un falso yo grande, tiene frente a él al oscuro objeto del deseo, que es la mujer asesinada. Y aquí ya estamos dando el salto con el sol y la luz y el ruido o no ruido de los aviones a esto, el pacto de los machos, eso que tanto les preocupa a las compañeras femigordas, a las compañeras que ya se convirtieron en el santo oficio de la Inquisición de género degenerado. Este pacto de machos es de defensa para si nos golpeamos y no nos matamos, matamos viejas y somos felices. La mejor manera de matar una vieja, aquí yo adelanto, es embarazarla y hacerla un hijo. Le roba su vida, la mata. Todo eso está pasando con el sol, la luz y el ruido o no ruido de los aviones. En un cine de Leopoldo Laborde, realmente preocupado por capturar la realidad concreta del valor calórico de la luz y de ahí también del valor radiante del aire como posibilidad de la sonoridad. Eso es lo que falta para analizar el cine de Laborde, romper con el esquema de interpretación que siempre captura en la novelita, en el cuento que te cuento, en la proyección y la identificación infantiles,
con la falsa narración que es toda película, sea la que sea, así la más documental de las documentales. Y ahí es donde vean el sol, vean cómo entra ya el sol, cómo el sol se está poniendo ya todo en su sitio. Quema, es ardiente, quema la película, quema el objetivo. Y luego deja de quemar. Y nos deja ver a los machines resolviendo el feminicidio. Un montaje. El feminicidio que hizo Sheinbaum contra la alcaldesa fue un montaje. Y ahí están ya los machines explicando un feminicidio en la Ciudad de México. Pero de eso no van a hablar los periodistas. Pero de eso no van a hablar las femigordas. De eso creo que en este momento no pueden hablar ni Sandra Lorenzano ni Marta Lamas, porque no saben qué está pasando. Y es donde creo que podemos ayudar, viendo un poco de lo que está pasando. Regresemos al todo de la burla. A verlo, iban a cobrar $1,600 por los dos cuerpos. Y una rebajita no me podrán hacer, güey. Una rebaja, cabrón. Ve lo que hiciste, güey. Ve lo que hiciste. Al infierno, pendejo. ¿Qué rebajas? Vete al tianguis o a Tepito, güey. Y a ver dónde está el otro pinche cuerpo. Es un pendejo. Era nuestro mejor cliente. Mira, el precio te incluye mutilación, cremación y la desaparición de los dos cuerpos. Del pinche ruco este y de la morrita del otro. Nos vamos a ir a tirar por Tijuana. Es como pinches gringos idosos, cabrón. Degenerados como te gusta, puto. Pero yo aquí tengo mis viejas, güey, mis clientes, güey. Es pura verga, puto. Mira, a mí me vale madre. Pero tú no puedes estar aquí porque puedes echarme de cabeza con la tira, cabrón. No me voy a arriesgar, ¿entiendes? Esa pinche caja, qué pedo, ¿eh?
Me pregunto qué llevó a la Borne a tomar la decisión de este encuadre, esa posición de cámara, que ahora captura la luz del sol tras las nubes, se está nublando, y así está la mente de Francisco. Y el cuerpo de la mujer asesinada ya está vuelto seguramente cenizas en esta bolsa negra de basura casera. Averiguar por qué la Borde lo decidió y lo resolvió y lo montó así, será horas y horas de conversación con Leopoldo. Pero entender cómo esto está constituyendo el sueño de explicación de la enfermedad mental de Francisco es donde ya nosotras estamos interpretando cosemióticamente. Y esto realmente creo yo es un trabajo complicado y muy delicado. Porque estamos así ya, desocupando el falo, estamos dejando de depender del dinero y no estamos obedeciendo a la política patriarcal con esta conversación. La película concluye en este enunciado brutal de la Borde, el destino o la mediocridad. Mi yo es algo que debe ser superado. Mi yo es para mí el gran desprecio del hombre, del pálido delincuente. Así habló Zaratustra. Friedrich Nietzsche, contundente. Así, lo que estamos diciendo aquí entre nosotras y ya en Shakespeareano de Café con ese Mendiola es algo importante que he aprendido con Shakespeare. Para ser hombre de verdad hoy día, tienes que ser capaz de asesinar a un hombre. Capaz realmente de hacerlo. Si renuncias a esa capacidad por amor a la humanidad, entonces te vuelves feminista y estás liberando a la humanidad del machismo. Pero si te vuelves incapaz de matar, ya sea porque nunca fuiste capaz, o si te vuelves incapaz de matar porque te da miedo, entonces se puede decir, como dicen en Macbeth, eres un hombre virgen, te falta vida, mi chavo, hay que matar. Eso es lo horrendo del orden simbólico falogocéntrico. Si lo recuerdan con cuidado, Sigmund Freud dice que nuestro orden viene del asesinato del padre. Viene originado por un crimen siniestro, brutal. No realizan los animales. Eso es donde ya estamos entrando con Shakespeare al cine de la Borde y a entender mejor la mentalidad mediocre que obedece sin discutir las órdenes del populismo fraudulento que fabrica mediocridad
masiva hoy día en el planeta entero. Entonces, allí tenemos ya un planteamiento, creo, excepcional en el cine mexicano. Y creo que lo excepcional es justamente por la capacidad de Laborde de mostrar hechos que estén muy próximos efectivamente a nuestra realidad histórica. Y es esta, diré, condición de mediocridad impuesta por sistema a través de la Secretaría de Educación Pública. La estructura del sujeto individual simple se constituye a través de la regulación que nos impone la gramática de la lengua materna. Que una persona esté dentro de la realidad va a implicar que renuncie a la plena comprensión de la realidad por la adquisición del lenguaje. Porque la plena comprensión de la realidad tendría que ser instintiva y los seres humanos no la tenemos instintiva, entonces fracasaríamos de nacimiento ante la realidad y moriríamos. Para no morir hay que ingresar en el lenguaje. No basta con ser algo que respira y come, sino que hay que ingresar al lenguaje, si no, se está muerto. Y el ingresar al lenguaje implica obedecer de forma inconsciente una gramática, una estructura gramatical constituida por una sintaxis, una semántica, una prosodia. Y ahí agregarían los semióticos una pragmática. Son cuatro sistemas de órdenes que hacen que una persona ordene lo que son fonemas abstractos, las sílabas, y estas se conviertan en palabras y las palabras en ideas. Eso es obedecer una gramática. Nadie lo puede hacer sin gramática. Se pierde la capacidad de interacción subjetiva con los enfermos mentales como Francisco, porque se desligan de la gramática y ya no la siguen. Y eso les deja inútiles para la socialidad. Eso es lo que aquí estamos ya tratando de analizar. Veo la mano levantada en pantalla de Gloria Bella Bella, y eso significa que quieres intervenir o que estás pendiente. Sí, porque me dijiste que si podía, sí, exacto, comentar algo del principio de la película y ya para después, ya me tengo que ir concentrando para la clase que tengo. Entonces, bueno, lo escribí y lo leo, ¿sí? Es muy breve. Bueno, el protagonista de Sin Destino inicia trabajando y vuelto sobre sí mismo, pero en un acto masturbatorio para goce de otro. Es un acto, digamos que de vaciarse. Sí. Él, el protagonista, y David, ya en la siguiente escena, viven en la incomodidad de la carencia, que al parecer, creo yo, es el vínculo más fuerte entre ellos. Sí. Y
la siguiente parte de la secuencia, que es cuando se va a meter la droga, Fran, esa ingesta de la droga, pues es muy obvio, pero es el escape o la huida de sí mismo. Mientras se droga, además, pues es de llamar la atención como el emplazamiento de la cámara se mueve muy suavemente, de tenerlo de frente, digamos, y se va levantando la cámara, dejándolo en situación de, pues, de inferior o de infante o del otro chico, ¿no? Sí. Y bueno, esos son los comentarios que por ahora puedo hacer de ese principio. Lo que agrego a este diagnóstico, ya con lo que tú estás diciendo, es Francisco se nos presenta con el sexo vendido, con el dinero gastado y con la política olvidada. Carece de todo, excepto de razón. Lo único que tiene es la razón de un cuerpo. Pero entonces ya es un ser carente de lo que se necesitaría para poder ser una persona completa en esta sociedad. Su sexo no es suyo, el dinero nada más le pasa por las manos, nunca se le queda, y no tiene idea alguna de política para reclamar lo que le falta, lo que merece, lo que le quitan. Y estamos ante un personaje sorprendente, un auténtico olvidado. En algún momento alguien con sentido del humor decía: el único olvidado es el Jaibo en los olvidados, porque es el único que no tiene familia y anda solo, y ese nadie lo quiere, todos lo odiamos, y va a ser parte de lo que va a intervenir en Sin Destino. Es un lumpen degradado, enajenado por completo a los 15 años de edad. Pero con esto estamos comprobando que nunca se desenajenó, que ingresó a la enajenación y no tuvo esas dulces oportunidades que unas personas tenemos, de que entre los 3 y los 9 años, la misma razón, la lógica, hace ver que la familia es una trampa, que el dinero es un problema y que la política está mal. Y te agobias. Ya luego la mayoría se les olvida y se vuelven mediocres, no toman un destino. Esa va a ser la triste situación de Francisco. Ya le quitaron todo, o ya le quitamos todo. Si fuéramos del orden binario o no binario, nos sentiríamos culpables, le quitamos. Pero como tratamos de ser conciencias más complejas y mechanas, partimos de la idea sartreana de que Francisco ya se lo quitó él solo todo. Porque podemos sospechar, o de ahí hacernos mil preguntas, que David ha vivido una experiencia parecida y sin embargo tiene control sobre su situación. Y ahí es donde yo pienso en este punto, Bella Bella, que sería bueno que yo le platique a la Borde sobre la idea de hacer Sin Destino 20 años después, de la misma idea que piensa hacer Utopía 7, 20 años después, hacer Sin Destino 20 años después con la historia de David. Yo que soy un viejito romántico, me gustaría plantearle que ya David, 20 años después, que debe de tener aproximadamente unos 35, 38 años de edad, es un Antonio das Mortes. Él ya entró a trabajar para los narcos,
matando gente buena que esté contra los narcos, y de ir a matar a un maestro de universidad, se da cuenta que está equivocado, ya que lo mató. Y ahí empezar la película. ¿Qué va a pasar con David ahí, cuando se enfrente por suerte a la posibilidad de ser libre o de volverse loco como Francisco? Y ahí es donde ya estamos, vuelvo a decir, con un cine inusual para México. Aunque entonces creo con gusto se puede decir, es un cine inusual para el mundo entero. Y dentro de lo que sería el modelo institucional de representación, en Sin Destino no hay una sola ruptura del modelo. Hasta donde he alcanzado a ver, el aborde es tan clásico que no rompe el eje, ¿no? Que viéramos pasar caminando hacia Francisco y el siguiente plano era para acá, ¿dónde va? No, que es ese punto donde nos hemos detenido, donde en un racor grandioso, el que yo llamo racor de alma, pasa de Francisco en las sombras a Francisco en la luz del sol, se va a degradar más. En las sombras se pudo salvar, en la luz se va a degradar. ¿Qué es esta imagen ahora que espero compartir? Como ya ejemplo profundo de lo que estamos analizando. Y está en estas sombras donde está viendo qué es y viendo qué no es y perdiéndose. Viene de drogarse en una situación que también me interesa resaltar. Ya dije que a mí me rememora Transporting, pero yo considero que Transporting es como Toy Story para pendejos. Es una historia de drogados idiotas, babosos, estúpidos. Al grado de que da más risa que inquietud. A nadie le preocupa que se metan a bucear en el excusado, da asco con gusto, da risa. Es cine pendejo para tragapalomitas, la novela y la película de Transporting. Mientras que Sin Destino realmente lleva, digo, a lo abyecto, a tener que encarar lo sucio y asqueroso como inevitable en la existencia y como sucio y asqueroso, no como en Transporting, que todo se va volviendo bonito, 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 bonito. Ya en la tercera parte, el grupo de pendejos drogos van a estar en la escuelita de Harry Potter, y hasta ahí va a llegar Transporting. Novelista, la película y la trama. En cambio, Sin Destino, no. Y como prueba de ello, van estos dos planos. ¿Cómo pasa la borde de este plano al siguiente en un racor de psique, en un racor de espíritu, no meramente técnico? Ahí. No hay ruptura de eje, hay continuidad de eje. Cambio de dirección. Eso habla de un cine muy inteligente, muy visual. Si uno ve el cine de los tres amigos Hollywood, ellos solo hacen forma novela, no visualizan la película, la novelizan. El más ingenuo, entiendo yo, es Del Toro, entre Iñárritu y Cuarón intenta algo más complicado. Pero se ve su limitación chupadedo, les falta vida, les falta existencia. Ya no la tendrán. El Oscar te la roba para siempre. Entonces, ¿cómo se vuelve a oír ahí?
el ruido del avión que ya se está distorsionando en electrónico. Bellas preguntas técnicas y narratológicas para cuando podamos platicar de nuevo con la Borde. Pero ese ruido de los aviones es el que va enloqueciendo ya en definitiva a Francisco. Nunca lo he podido, y creo que ya afortunadamente, nunca lo podré pensar, de cómo se vuelve loco de verdad un ser humano. Pero tengo caminos, tengo intentos, bocetos. Y con gentes que he interrogado, que sí se han enloquecido, sí se les empieza como a injertar algo que puede ser un ruido, una comezón, un dolor en alguna parte imaginaria del cuerpo. Y aquí yo siento que le va entrando la locura a Francisco, como ese ruido de avión, de avión, de avión. Aviones en los que él no está. Avión que solo hace ruido. Avión que corta las ideas, las rompe. Allí es donde estamos conversando ya del cine de la Borde desde la mirada shakespeariana, de que Francisco va a llegar al crimen, va a volverse hombre para perderse. Va a matar dos veces para descubrir que solo fue esclavo del orden patriarcal. No es Espartaco, no es el héroe que mata sin querer por coraje, rabia para velarse, sino es el que empieza a matar para que siga funcionando la máquina de moler, que es el orden simbólico para once. Bien. Aquí señalo, y es lo importante, conversar con ustedes. Moisés, Jonathan, Gloria, me permite llegar así con mi discurso verbal. Creo que esto es lo que ya nos puede servir para el siguiente paso, que será en el siguiente café, si la fortuna nos lo permite, que es ahora regresar a contar los planos y a irlos viendo cómo se engarzan con lo que sería la segunda secuencia narrativa. Y entonces, para redondear la explicación, que espero quede grabada ya de esta manera, voy a poner en pantalla lo que es, a mi entender, esa segunda secuencia narrativa. ¿Cómo que veo, güey? ¿Cuánto llevamos ya? Es que ahorita no tengo nada de lana. Chale, no es el mal. Bueno, va. ¿Qué te pasa si luego me lo das? No, pues es que son 200 pesos, es que... ¿Qué tiene? Es que... Y... No, 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 mira, ya sé cómo me lo puedes pagar. ¿Sí? Sí, güey. No es nada que no hayas hecho, güey. ¿Qué tiene? Entonces, ¿qué, cómo? Oh, no confías en mí, ¿o qué? ¿Sí o no? Uh-huh. Oh, pues es que... No, oh, son 200 baros. Pues mejor sí. Ya no me los puedes, te olvidas de ellos. Es que luego te pago, es que... No, 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 Fran, pues órale. ¿Cuánto tiempo ha pasado, maestro?
¿Cuánto? Tranquilo, Juan, no va a pasar nada. ¿Sí? Ajá. Y está vomitando ahí, ¿no? Pero no es mientras se lo coge. No, es después. Ya. Oye, ¿y la música de esa parte te dice algo? Sí. Lo tengo, Kat, porque eso es lo que me tiene maravillado, ¿no? Esa música es porque el otro tiene, creo, ahí encendido algo como un radio o algo equivalente. ¿En esta escena o en la anterior? Donde se lo está cogiendo. Ajá. O él, pero no veo que él tenga aquí donde habita un radio. Entonces, o es el radio de alguien, del sujeto que se lo coge, o es un vendedor de helados que está poniendo esa música en la calle, o algo equivalente. No, pero yo digo la música, ¿cómo se dice? No, la musicalización, la música incidental. Ajá. O no sé si ya de verla 2-3 veces se me quedó ya pegada, o siento como que viene de alguna película como antigua, o no sé, pero no sé exactamente a qué me está recordando. Es donde yo digo que ahí hay que interrogar a la Borde, porque hasta donde yo he visto en el genérico no explica cómo musicalizó la película. Eso que es en el cine institucional, parte del genérico final, donde aparecen todas las canciones con sus derechos de autor y demás. Ajá. La Borde no lo respeta o no lo cumple. Y siento que toma, que es un samplerero y que toma música de muchos lugares, incluidas películas, por cómo suena esta parte, ¿no? Parece que es del audio de una película, ¿no? De un CD. Vamos a decir clásica. Sí, y entonces es donde yo digo que la Borde realmente es un cineasta total y vale la pena por la importancia de lo que logra el irlo entrevistando ahora con cuidado, que es lo que ya es nuestra y de intención académica, pero luego lo que le pasa es que conmigo queda totalmente aturdido de una conversación como la que ya tuvimos, esta nueva conversación donde Gad y Bellabella fueron testigos, yo vi y él me lo expresó, queda verdaderamente embriagado de tantas ideas que le hago ver de su cine y ya no quiere que yo lo aturda, pero también se siente confiado para irse a hacer el cine que quiere hacer, como lo quiere hacer, pero ahí ayúdenme a recordar estas preguntas para cuando lo volvamos a tener a la mano. Yo lo que ya diría ante esa inquietud es que todo lo que estamos escuchando ya es parte del proceso mental de Francisco. Ya no hay música incidental.
Todo lo que estamos oyendo es la mente de Francisco. Ya no voy a pensar entonces, a poder volver a pensar en cámaras objetivas ni en música incidental. En este caso no. Subjetiva indirecta, incidental también subjetiva indirecta, ¿te das cuenta? Eso es lo que le veo de unidad artística importante a esta película de La Borde. En las otras películas siento que se dispersa entre muchos personajes, teniendo un protagónico. Pero en Sin Destino, realmente fue su Tom Sawyer, o más bien Huckleberry Finn. Lo que es para Mark Twain Huckleberry Finn, es Francisco para La Borde. Logra crear un personaje suyo adolescente, como demanda una buena parte del gran arte del siglo XIX final y del XX constante. Este es su Holden Caulfield, su el cazador en el centeno de Salinger. Y es muchos personajes adolescentes de la gran literatura anglosajona. Creo que nosotros, la más próxima idea a eso es Sin Perfil de José Agustín, porque realmente no hay una gran película de adolescentes mexicana. Siempre son como predecibles, como esta de Güeros. Es una película de adolescentes, pero completamente American Pie, bodrio, sin profundidad como el Sufrir acá que nos mete en Francisco, sin protagonistas geniales. Por allá hay una argentina, no me acuerdo cómo se llama, que son tres niñas lelengas que deciden escaparse a un concierto en el centro de Buenos Aires. Ellas viven en las afueras y cuando llegan al concierto por mil enredos se quedan sin dinero y tienen que ver cómo regresan a su casa. Y al final una de ellas, la más inteligente y la más bonita, decide que ya no va a regresar a su casa, que ya vio lo que es ser sí misma y como a los 16 años se va a escapar de su casa. Hay una película turca con una narración muy parecida. Ese cine de adolescentes grande. Mustangs. Ah, sí. No la he visto, pero la vi por ahí mentada. Esa de Mustangs. Y es este cine en el que entra La Borde muy siempre, ¿no? Porque incluso los de Expira están al borde de ser adolescentes. Es raro que él haga cine de adultos. Ahí está el Secreto de Esperanza con la gran vieja Katy Jurado y Roberto Cobo, pero es una historia de un adolescente. Y ahí es donde veo que La Borde domina este arte de las adolescencias interminables. Adolescentes con destino y adolescentes mediocres. Bien. Si estamos ahí. Ay. Regreso a pantalla. Y creo que por razones didácticas aquí puedo dejar la grabación. Porque ya hay información suficiente para quienes se agreguen al grupo más pequeño.